Nosotros presentamos una nota, nos juntamos, están hablando todas las paradas, los dueños de cada parada de Puerto Iguazú. Hicimos una nota elevada a migraciones, en este caso fue para el señor Ríos, que es el encargado, digamos, el responsable directo de migraciones aquí en Puerto Iguazú, así que nos dirigimos a él para a ver si nos puede solucionar el problema, digamos, que padecemos todos los remiseros y taxistas que cruzamos diariamente un par de veces por ese carril que estaba destinado directamente para taxi y remise. Había dos carriles con dos casillas y normalmente el 90% de las veces el carril destinado a los taxistas funcionaba solamente una casilla. No había dos. La cola se hacía para nosotros, se hacía larga. Si íbamos al carril normal, a veces tendríamos a pasar más rápido que el carril que estaba destinado para nosotros. ¿Pero el carril que está destinado para ustedes lo ocupan solo ustedes o van otras personas? No, justamente quiero llegar a ese punto. Nosotros en ese carril que estaba destinado, supuestamente estaba destinado para los taxistas remiseros, fueron entraron todos los particulares, camionetas, gente que viene del vecino país, Brasil y Paraguay, todo pasaban por ese carril. Nunca hubo un control, nunca hubo nada, o sea que estábamos normalmente como cualquier otro carril. Pero anterior a todo esto, nosotros teníamos un acceso también para pasar por el carril de turismo, que en ese momento también presentábamos papeles, nos habilitaban para pasar por ese carril. Y bueno, surgió todo esto, la gota que rebasó el vaso, digamos, fueron un par de inconvenientes que tuvimos ahí, porque al pasar por el carril turístico, que no todos lo que querían, hacían esa habilitación, pero los que estaban habilitados pasaban por ese carril y le dijeron, en la parte de migración, le dijeron, no, usted tiene su carril, para pasar por su carril, que es de remise de taxi, así que diríjanse a ese lugar. Y bueno, en ese lugar estaban llenos de particulares, de otros vehículos normales, digamos, que pasan generalmente ahí. Se complicó todo el paso. Se complicó, nos hizo volver, hace que formarte la fila, volver allá atrás con la gente, eso es lo que estuvimos explicando. Y bueno, también tuvieron maltrato, no yo personalmente, pero sí otros colegas, que por el tema de los personal de migración y personal de gendarmería, que dicen que no pueden controlar eso, que no pueden, no tienen personal para controlar esas cosas. Fue eso lo que pasó, rebalsó la gota y bueno, estamos ahora en alerta de movilización con todos los muchachos, estamos unidos, estamos juntando, esperando ahora a partir de la nota esta, esperando una respuesta del señor Ríos o de Migraciones, porque también, aparte de entregarle la nota acá a Ríos, acá a la Migraciones, se escaneó esa nota y se envió a Buenos Aires también. Tanta publicidad de que el gobierno emitió, tanto provincial como nacional, como local, digamos, para que las cataratas sea la una de las maravillas del mundo, tratarle bien al turismo, tratar que que vengan más. Y bueno, nosotros hacemos todo de nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros, tratamos de hacer lo mejor posible y al llegar a Migraciones, eso todo el trabajo que se hizo, se cae todo.